Bienvenido, un gusto inmenso compartir nuevamente la sintonía desde el canal educativo. Soy Ania Ortega y qué placer su compañía cada domingo para dedicar 27 minutos al múltiple universo de la cultura cubana, desde y con sus protagonistas como invitados especiales. Si me acompaña, seremos juntos más que dos. Esta tarde noche vamos a conversar sobre periodismo deportivo y para hacerlo pues vamos a recibir a una de las personalidades más insignes de esta especialidad en nuestro país. Les estoy hablando del periodista Carlos Alberto González García. De su mano hemos vivido grandísimos momentos en Olimpiadas, Juegos Panamericanos y memorables crónicas desde el Noticiero Nacional de la Televisión, pero su vida profesional va más allá. Así que sobre su historia, sobre su impronta y sobre los principales desafíos del periodismo deportivo en nuestro país, vamos a conversar en Más que Dos. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Carlos Alberto es de esos hombres que combina a la perfección labor cotidiana con su vida personal. Es de esos profesionales que anda siempre en busca de los detalles de la historia y el quehacer de los deportistas cubanos y de otras partes del mundo. Con carácter afable y extremadamente serio para su trabajo, pone alma y corazón para hacer llegar en cada visita al hogar, pantalla de por medio, un producto audiovisual con calidad. Periodista, realizador, asesor y docente, que se ha ganado el cariño de sus compañeros y televidentes. Premio Nacional de Periodismo Deportivo por la obra de toda la vida, Carlos Alberto es, sin dudas, un profesional de la palabra. Para él, nuestros parabienes. Santana González, Más que Dos. La bienvenida a Carlos Alberto. Qué bueno. Gracias, Ania, por la invitación y realmente, bueno, un placer también compartir contigo. Nos conocemos hace bastante tiempo ya. Por respeto, debería decirte por tu trayectoria usted, fíjate, pero es que somos amigos hace mucho tiempo. Por supuesto, no claro. Importa si te tuteo. Por supuesto que no, claro. Entonces, con su permiso y el tuyo, Carlitos, qué bueno, qué alegría que tenga yo el privilegio de esta entrevista contigo. Después de tanto tiempo en que has estado dedicado al periodismo deportivo. ¿Esto viene desde que tú eras chiquito o fue una sorpresa? ¿Te inclinaste después? ¿Cómo fue que llegaste? Mira, te cuento. Yo soy una persona que puedo decir que estoy realizado. Desde niño yo dije que quería ser periodista deportivo. Y no es que tuviera ninguna, en la familia, ninguna persona que se dedicara a la profesión. Pero sí en mi familia había un ámbito del deporte. Mi mamá en sus años de adolescencia había sido gimnasta, había practicado. Después, bueno, muy joven se casó con mi papá, tuvo a sus hijos, pero después volvió, siendo pequeños nosotros, a vincularse al deporte. Y entonces, bueno, en el pontón ella trabajó en el Parque Martí y siempre todos los muchachos íbamos a los deportes. Yo practiqué natación, practiqué gimnástica, mi hermano practicó clavado. ¿Fuiste deportista en la infancia? Muy malo, por cierto. Sí. Pero bueno, de ahí vino el amor por el deporte. Mi papá también era una persona que le gustaba mucho el deporte. De pequeño nos llevaba al estadio. Y yo creo que ahí fue el nacimiento de esa decisión. Yo hubiera querido ser un deportista famoso, lo confieso. Lo que pasa, la vida no me dio esa oportunidad. Quizás a lo mejor no tenía talento, no sé. Pero bueno, siempre desde adolescente, yo estaba becado en la Escuela Vocacional Lenin y hacíamos nuestros periodiquitos de las competencias ahí juveniles de nosotros los estudiantes. Y como en décimo grado yo dije, yo quiero ser periodista deportivo. Todos mis trabajos de investigación, todos mis
digamos, trabajo de clase eran de periodismo deportivo. Qué bien. Cuando terminé, me ubicaron en la televisión. Y estuve en el noticiero de televisión. Estuve como un año en el noticiero, en distintos espacios. Y yo insistiendo, hasta que finalmente me pasaron al deporte. Y bueno, hasta hoy. ¿Y te acuerdas el primerito que hiciste? ¿En deporte? Sí. ¿Cómo no? Hice un reportaje con la selección juvenil de gimnasia rítmica, que iba para un evento de Juegos Juveniles de la Amistad. Recuerdo que Julito Sendi, mi amiga, le mando un saludo si me está viendo, sí, era la que atendía esos deportes. Y me dijo, ¿quieres hacer un reportaje tú solo? Y le dije, sí. Y fui y lo hice. Fue lo primero que hice en deporte. Porque lo primero que hice en el noticiero de televisión fue una crónica por el aniversario de la victoria de Girón. No se me olvida nunca. Carlito, ya llevas más de 30 años. 37 años. ¿Qué se dice rápido? Yo empecé siendo un jovencito, 22 años, y tengo 59. En ti, ¿cuáles fueron esos grandes desafíos? Al menos en los inicios, ¿qué fue para ti lo que te parecía casi imposible de lograr? Mira, yo tengo una filosofía en la vida que me la inculcaron en mi casa, que nos decían, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y siempre he tratado de hacer todo lo que haga, aunque sea una pequeña cosita, yo trato de hacerla bien. Me surge un obstáculo, pues hay que vencer el obstáculo. Yo creo que la vida es cada día. Cada día son los triunfos, no hay que esperar un gran triunfo. Y desde que comencé en el periodismo, no sé, una cobertura aparentemente sencilla, yo, y trataba de hacerlo. Sabes que el trabajo en televisión es muy difícil. Los primeros años, no te voy a decir que fueron fáciles. Si te confieso algo, y le confieso algo a los televidentes, yo soy una persona extremadamente tímida. Si fuera por mí, inadvertido todo el tiempo. Y en televisión tienes que ser una figura pública. Tienes que moverte ante las cámaras y eso uno lo va adquiriendo con el tiempo y ya llega un momento que cuando ese bichito se te entra en el cuerpo. ¿Te acuerdas la primera vez que te paraste delante de una cámara, Carlito? Como reportero hice algunas cositas, pero en estudio sí recuerdo perfectamente. Yo decía, Dios mío, yo no puedo hacer esto. Era un nerviosismo, hasta que ya empezó el noticiero y no pasó nada. Y entraste en calor y todo fluyó. Pero había un saltico acá que era complicado. De estos días de Juegos Centroamericanos y del Caribe, se está celebrando el Festival del Río, una verdadera muestra de intercambio de folclor y tradiciones culturales. Estando en esos lugares fuera de Cuba, los desafíos son diferentes y la manera de enfrentar el trabajo también. ¿Cómo lo hacías? O sea, ¿qué puedes contar de tus memorias más destacadas, más relevantes? Sí, Ania, siempre participar en unos juegos multideportivos, digamos, juegos olímpicos, panamericanos, centroamericanos, uh-huh, o campeonatos mundiales de cualquier deporte, es un reto porque tienes la posibilidad de ser testigo de primera mano de esos deportistas cubanos que están representando al país. Así es. Digamos, la vida me dio la suerte de estar en los triunfos de nuestras voleibolistas, en sus medallas olímpicas. Ahí, el día que ganaron la tercera medalla olímpica a las rusas, yo estaba allí, yo las entrevisté, fui la primera persona que las entrevistó. Y eso es una responsabilidad muy grande. Justo en el momento de la emoción. Terminando el momento, y ahí estaba yo con mi camarógrafo. O sea que es un privilegio, pero además es un reto. El periodismo deportivo es un periodismo especializado. De hecho, nosotros seguimos determinados deportes por un problema de estructura de trabajo. Digamos, voy a un evento de voleibol, no tengo que prepararme mucho especialmente, pero cuando vamos a unos juegos múltiples, me puede tocar ir al boxeo, que habitualmente no lo sigo profesionalmente, aunque sí lo sigo. O sea, hay que saber de todo. Si eres periodista deportivo, tienes que saber de todo. Comienza la recta final de los juegos. La lucha por la cima del medallero, en la que México ha tomado considerable diferencia por encima de lo previsto, entra en su momento definitorio. Mañana me mandan a hacer un trabajo en el ballet. Y yo, con la experiencia que tengo como periodista, yo lo puedo hacer. Pero no lo voy a hacer mejor que la periodista o el periodista que lo hace habitualmente. Porque, claro, porque el periodismo de cosas es una versión de la vida. Y esa vida, esas interioridades de la vida, la conoce más el que diariamente la sigue. Hasta la relación con la fuente. Los entrenadores, por ejemplo, los deportes que tú sigues, te tienen un respeto, te tienen una consideración. Y ya te asocian, te relacionan. Yo, por ejemplo, te puedo contar que yo puedo sentir el privilegio de que entrenadores prestigiosos como Eugenio George me confesaron muchas veces determinadas cuestiones. También. Por la confianza, por el respeto, claro, que había mutuamente. Uh-huh. Ahora, volviendo a lo que hablábamos de los juegos múltiples, tienes que saber del lugar. Yo tuve el último evento que tuve la suerte de asistir fue a los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado. Yo había estado en Japón otras veces, pero no en unos Juegos Olímpicos.
Y yo desde que supe que iba, yo empecé de nuevo a prepararme, a ver la historia de Japón, repetía unos Juegos Olímpicos después también de 36 eso. Años. Tienes que prepararte tenías la que geografía. Saber quiénes habían sido las personas que brillaron en el 64, las instalaciones que se, que los se antecedentes, mantenían. Antecedentes, claro. De hecho, los calendarios de competencia, ya estudiamos con antelación qué deportes de Cuba van a coincidir el mismo día para organizarnos. Claro. Y entonces eso es un trabajo que es una pasión. Ahora se descansa muy poco. Eso te iba ahora a decir. Mismo, la experiencia más reciente, la de Tokio, prácticamente dormíamos 3 o 4 horas y nos ayudaba la diferencia horaria, que nos ayudaba, pero cuando estás en un país del mismo horario de Cuba es muy complicado, porque ahora teníamos la madrugada, nos acostábamos 3, 4 de la mañana, que era la tarde en Cuba, pero cuando ya salía el noticiero por la noche ya no solo podíamos dar un resumen de la jornada anterior. O sea, que todas esas cosas hay que también prepararlas y organizarlas. Cuando terminaba la jornada en Japón, mientras era la madrugada en Japón, era la tarde en Cuba. Cuando eran las 8 de la noche en Cuba, en el noticiero estelar, claro. Era amaneciendo. Ya tú habías tenido todo lo del día anterior. Ah, claro. Hay veces que a lo mejor para las 8 son las 8 de la noche en un país de América y entonces no ha terminado la jornada. Tienes que hacer un corte. A lo mejor en ese momento hay competencias que se están efectuando. Claro. Y entonces es más complicado a la hora de informar, de preparar tu reporte de resumen claro. del día. Nosotros terminamos la cobertura y comenzamos entonces a editar. Y editamos nosotros mismos. Directamente desde Tokio, ha sido un reporte de un equipo de enviados especiales de la televisión cubana. Hay un canal importante en Cuba para el deporte. Cuéntame del surgimiento de este canal y de tu pertenencia también a él. Sí, a ver, en el año 2013, Tele Rebelde pasó a ser un canal especializado en programación totalmente deportiva. Fue un proceso paulatino, creo que en el 2014 exactamente fue que empezamos, cumplimos 9 años ahora ya, el 1 de abril, como canal deportivo. Venimos de la redacción deportiva de la televisión nacional, que pertenecíamos al sistema informativo durante mucho tiempo. Y creo que fue un paso importante porque ya es un canal que toda su programación está dedicada al deporte. Pero es un reto importante. Yo creo que todavía no se ha logrado... el sueño de hacer una programación, no por razones propias de las personas, sino por toda la logística, las cuestiones presupuestadas, las cuestiones de derecho de transmisión. Es muy complicado. Fíjate que casi ninguna televisora pública del mundo es un canal temático. Es muy difícil. Porque, sobre todo por derechos de transmisión, hay que pagar mucho a los dueños de los espectáculos deportivos. Y eso aquí se dificulta un poco. Pero creo que el reto mayor es que tenemos un colectivo dedicado todo el tiempo a transmitir sobre deporte. O sea, no solamente transmisiones, sino también programación deportiva. Eres profesor, no solo en lo que puedes aportar desde el canal, sino en la universidad también, en la Facultad de Comunicación. ¿Esta experiencia cómo te ha resultado? ¿Qué tiempo llevas allí? ¿Tienes una cátedra? Sí, a ver, hace como año 98 comencé yo, por razones fortuitas, me invitaron a dar algunas conferencias y, bueno, me di cuenta que me gustaba la docencia. Siempre había notado que en Cuba, con respecto a otros países de habla hispana, el periodismo deportivo no se investigaba mucho, no había textos, no había bibliografía, no había investigaciones sobre periodismo deportivo. Entonces siempre tuve esa inquietud. Hice una maestría en el año 2001, mi tesis de graduación fue precisamente una propuesta de especialización de los periodistas deportivos.